Perú trabajaba en una compañía de seguros y después por problemas allá de gobierno, de la extensión de la banca, entonces ahí cuando me vengo para acá. Y igual tenía acá una cuñada que ya estaba trabajando, entonces igual estaba viviendo con ella. Pero sí, fue una sensación de como no conocía a nadie, era otro país, entonces era para mí todo diferente. En Perú nosotros, para empezar, tenemos nuestro clima. El clima ya no es templado. Entonces, por ende, no sufrimos estos embates que acá sí son los climas bien, bien pronunciados, bien fuertes en las estaciones. Después, se extraña, al principio extrañaba yo de Perú, nuestras costumbres, pero después, a medida que pasaban los meses, ya me iba ya adaptando al clima, a la misma situación, a la costumbre. Después ya tenía ya amigos argentinos y así. Se iba cambiando, por lo menos, mi forma de vivir acá en Buenos Aires. El lomo saltado, en realidad es un plato de comida peruano-chino. Acá, por ejemplo, mira, te voy a mostrar, tengo la carne. Ya la tengo fileteada para avanzar, porque viste que acá los tiempos son rápidos. Y comienzo a cortarlo. Más o menos de este tipo de grosor y largo. Este es uno de los platos de Perú. También insignia, como que también lo es el ceviche. En Perú no cocinaba así para restaurante, solamente cocinaba así para la familia, con una tía, y solamente eran los sábados y los domingos que eran reuniones familiares. Pero sí, acá di primeramente mis primeros saltos en cuanto a la cocina. Y acá mismo voy a cortar mi cebolla. La cebolla no es muy no es muy delgada. Una juliana, pero sí gruesa. Acá tenemos también nuestro tomate, lo mismo, no muy fino ni muy grueso. Tengo a mi hija la mayor, Cecilia Ubius, que tiene 31 años y es madre soltera, y tiene una nenita de 2 años, mi nieta, que la adoro. Después tenemos a María Cristina, mi hija que tiene 23 años y tiene también un hijito de 2 años y medio, que también es mi nieto de adoración. Estoy feliz por ese lado. La cocina que yo estoy ahora trabajando, dando, es una cocina tradicional, la cocina peruana. ¿Sí? Es una cocina tradicional porque están los platos, la comida en todos los hogares del Perú. Y yo me he abocado a eso, a tratar de que nuestra comida tradicional allá, también acá nuestros clientes peruanos, argentinos, también turistas, también lo degusten bien. A ver, yo estoy en Sanchán. Nuestra experiencia acá con mis socios también conversando es de repente ampliar más. Por ende, empezamos ampliando al lado. Abrimos una pollería que estamos ofreciendo pollos a la brasa, que en Perú hay mucha, una cadena de pollerías. Pollería se le llama ya a los restaurantes que venden solamente y exclusivamente los pollos a la brasa, que van en unas espadas los pollos, después macerados, y se va braseando en brasas de carbón. Estamos ya con ese emprendimiento ahora, y después estamos esperando, ¿no?, que el país se arregle un poco y ver qué podemos hacer, a qué nos va a apuntar. Mientras tanto, estamos acá ahora con los dos negocios. Yo en realidad lo hice un lomo jugoso. Acá obviamente también se puede servir con papas fritas y arroz graneado. Pero en este caso estoy sirviendo yo un lomo jugoso. Es mi pasión la cocina, me encanta cocinar, me encanta hacer postres. Y por eso tengo este restaurante y vamos para adelante.